Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 24-25 de octubre de 2019. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 26.831 puntos tendencia lateral con un sesgo ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 26.905 y 27.000 puntos a la baja. 26.745, 26.640, 26.555 puntos. Los indicadores totalmente neutros, pero con un estocástico 5 de 3 que brinda una señal alcista que puede estar anticipando ganancias para el índice en las próximas horas. En tanto, el estándar por 500 cotiza a 3.007 puntos, tendencia ligeramente alcista, ahora lateralizando en el corto plazo. Este índice con objetivos en 3.016, 3.028 y 3.040 puntos. 3.016 son los máximos del día 22 de octubre a la baja. Los máximos del día 11 de este mes en 2.993 puntos. Luego 2.975 y 2.959 puntos. Los indicadores con ligeras señales alcistas de corto plazo que auguran también ganancias para este índice en las próximas horas. Por su parte, el Nasdaq 100... Cotiza 7.927 puntos, tendencia alcista de gráfico de 4 horas y objetivos en 7.979 puntos, los máximos el día 17 y también el día 22 de octubre, y luego 8.043 y 8.092 puntos. En dirección bajista, 7.866, 7.819, 7.774 puntos. Los indicadores volcados ligeramente al alza, pero todavía sin confirmar señales importantes en ninguno de los casos. En Europa, el FTSE 100, 7.287 puntos. Lo que ganó el jueves lo pierde el viernes este índice con una baja que de todas maneras mantiene la tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero con soportes ahora en 7.000. 256 y 7.218 puntos. Se al lanza 7.336, 7.375, 7.410 puntos. Los indicadores salen de la zona de zona de compra con momento perdiendo velocidad y todo ello en conjunto podría significar el quiebre de esta línea de tendencia que si es eh, si se produce va a generar una aceleración bajista del índice en la sesión de hoy, viernes. En cuanto al DAX 30 de Alemania. 12.800 12 puntos nos tapaba una línea que habíamos marcado anteriormente con una tendencia alcista, pero con una cierta duda ahora, porque está quebrando justamente una línea de tendencia alcista y dirigiéndose a este soporte inmediato, 12.809 puntos, debajo del cual se ubica 12.674 y 12.594 puntos. se Al alza, los máximos de la semana 12.904, luego 13.009 y 13.101 puntos. Los indicadores comienzan a brindar señales de divergencia entre sus líneas y la curva de precio anticipando una ligera caída del índice en la sesión de hoy viernes. Finalmente, el IBEX 35 de Madrid cotiza 9.400 puntos, tendencia lateral, pero con una zona de máximos descendentes y mínimos ascendentes que conforman un triángulo de continuación de tendencia que podría estar anticipando ganancias para el selectivo español en las próximas horas, en cuyo caso 9.447, 9.489, 9.539 puntos serán las zonas a tener en cuenta. La baja 9.351, 9.295 puntos. Los indicadores neutros como el estocástico que brinda señal bajista, pero que no parece del todo confiable en esta instancia. Señores. Como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.